Pero qué guay. Pero qué guay. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas, aquí en Next Game, en un vídeo más para el canal, en un vídeo de Tortugas Ninjas, Shredder's Revenge. Homenaje a la recreativa, al arcade del juego de hace ya pues 30 años por lo menos. Y en el cual viene en forma de tributo, ¿no? Yo creo a ese beat'em up de esa época en la que, bueno, los niños de aquella época, entre los que me incluyo, pues disfrutamos mucho, sea en videoconsolas, sea en las propias máquinas recreativas, jugando hasta cuatro a la vez en esas maquinitas tan chulas. Y bueno, y viene un juego que se puede encontrar prácticamente en cualquier plataforma, de momento en formato digital, en físico llegará en la segunda quincena de julio de 2022, este año. Y que, bueno, y que ofrece sobre todo, pues, cositas interesantes en cuanto a lo que teníamos en mente, ¿no? En aquella época. Lo primero de todo es que aparte de poder jugar con las Tortugas Ninja, cuatro habituales, tenemos la posibilidad de cogernos a April O'Neil, cosa que a mí me chirría todavía un poco, ¿no? Pero bueno, April O'Neil aquí sabe pelear y sabe pegar guantazos con su micrófono de Canal 6 siempre a mano. Y al maestro Astilla, Splinter, que se une también a la batalla con el resto de sus alumnos. Y también puede ser un jugador, un personaje seleccionable dentro de la misma, ¿no? Como gran novedad también, y creo que uno de los puntos fuertes también del juego, es que puedan poder jugar hasta 6 jugadores a la vez, incluyendo, por ejemplo, pues a los 6 que vemos en pantalla. Pero, sin ánimo de desvelar la sorpresa, hay un séptimo personaje elegible que solamente podrá ser accesible cuando os paséis el juego. ¿Quién va a ser? Eso ya lo vamos a dejar para el que todavía no lo ha descubierto y se lleve la sorpresa. Vamos a jugar un poquito al juego. Vamos a ver qué tal funciona, cómo se maneja y, bueno, y simplemente pues disfrutar, ¿no? De un juego que realmente, digamos, pues seguro que hace las delicias de grandes de la época de los 90 y de pequeños, para los que estén descubriendo las Tortugas Ninja, las clásicas, las de verdad, de los años 90. Vamos a empezar una partida en término medio de dificultad y vamos a ver cómo va este juego. Bueno, aquí te enseño un poquito cómo va. Bueno, como podéis ver, el juego es pixelar, muy al estilo, evidentemente, del arcade de los 90. Los sprites son un poquito diferentes a los de la época también, pero bueno, me gustan, quedan muy simpáticos, la verdad. Aquí nos enseña un poquito el inicio del juego, si está jugando por primera vez, de ver qué movimientos, ¿no?, tenemos para poder utilizar. Hay muchos, ¿eh? No es tan sencillo como en aquella época, en la que podíamos jugar salto, ataque, salto con ataque y el ataque especial, que eran los dos botones a la vez, ¿no? Aquí hay más cositas. Aquí, pues bueno, como podéis ver, podemos agarrar personajes, podemos hacer combinaciones para hacer determinados movimientos distintos a los habituales. Muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy guay. Aquí, por ejemplo, aquí pegar. Esto, de hecho, conocemos todo en la primera recreativa del videojuego, ¿no? La que empezaba en el edificio de Canal 6 y que empezaba con Vivo y Rostro entre los primeros. También, digamos, tiene cositas que han heredado de los videojuegos de posteriores a esa, ¿no? Como el del Turtles in Time, ¿vale? Con el tema de las animaciones también, con el tema de las... De algunos movimientos también especiales, que por lo que estoy viendo poco a poco el cómo jugar, me estoy acortando, ¿no? Y, joder, junta lo mejor de todos los juegos arcade de Tortugas Ninja, la verdad. Está muy, muy guay. Vale, ¿habéis visto ese? Mira, aquí tenemos a April. Ah, ahí se puede chocar. Punto de ánimo antes, junto al dedo caído. Toma una pizza. Corre, corre, espérate. Muy, muy, muy gracioso. Aquí tenemos a April. ¿Any comments? Aquí
tiene el poder ninja, se supone. Bueno, aquí tenemos al maestro Astilla. Poder ninja, que es un poco la super ataque. Muy chulo, muy chulo. Si alcanzas 3 niveles, pues nada, te vuelves invencible por lo que veo. Bueno, pues nada, lo iremos bicheando sobre todo como vayamos jugando, ¿no? Aquí tenéis, como podéis ver, pueden jugar hasta 6, ¿eh? Aquí la diferencia es... No hay diferencia. Los Tortugas Ninja, Leonardo siempre es la del poder equilibrado. Michelangelo es más rápido. Rafael es rápido y un poco más poderoso. Que además que tiene más corto alcance. Y Donatello es la más debilucha, pero es la que mejor alcance tiene con su bastón. Y ahora vamos a ver. April es la más rápida. Y Astilla, que es la que tiene más poder y alcance con su bastón, que también lo va a llevar. Aunque es la más lenta de todos los personajes. Yo... En mi opinión, yo voy a coger a Donatello porque era la que yo siempre me solía coger cuando jugaba. Así que vamos a ver qué tal. Y disfrutemos, sobre todo disfrutemos. ¿Qué dicen las noticias? Buenas tardes, yo. Vernon, este es otro de los personajes secundarios de la serie de los 90. Siempre competía con April, ¿no? En el noticiario. ¿Oye? Que regalo. Aquí está el robot de Krang. El clan del pie. Se ve que la personalidad es muy del estilo de la serie, ¿no? Animada. Está muy, muy guay eso. No, pero está para tener un cambio de look para tener un mejor aspecto. Que nunca, no deje de ver el jefe, que quedó vivo. Cuando te paso el boot, el pie. ¿Qué narices tenemos que ir al canal 6? Pues nada, vamos allá. Noticias. Job breaking news. Estamos en el canal 6, como en el clásico. Vamos a ver qué tal. Uy, mira, el desesperador. Vale, estamos. Vale, este es para dar. Para correr, digamos. A jugar a la Game Boy. Vale, pues venga, vamos a tirar Toña a ver qué tal va. Vaya. A ver, tiene este ataque, que es un ataque aéreo, se convierte en un ataque aéreo cuando uso el salto y el ataque a la vez. Bien. A ver. Uy, ese está tomando ahí una llamada. Temper your enthusiasm. Oh.
Aquí tenemos a Vivo. Del otro, el primer nivel, el malo era Rocksteady y Vivo era el segundo. Pero bueno, eso en realidad es lo de menos. Los dos son igual de ineptos. A ver, vamos a hacer esto. No, eso no. Dice su disputado. No ha sido difícil. Ya pues, pasó. Ha estado gracioso. Vale. Primer nivel superado. Ahí decías, mira, Rocksteady. Pues me llevo la cabeza de Crank y seguimos. Nivel, la gran manzana, por lo que veo que es, ¿no? Ya en la ciudad. Vale. Big Apple, 3 p.m. Salimos del canal 6. Uy, que me quieren torpedear el coche. Hala, se va. Ha dicho, oh tío, me han fastidiado el coche. Coge lo malito que hace esto, ¿no? No me he dado ni cuenta. ¿Qué pasa ahora? Entendiendo. No. Flojo, tiene un salto rápido así con las patadas. Antes me ha salido, pero le he hecho sin querer, no sé cómo lo he hecho. Pues me da fría que sabía cómo era, pero no lo estoy haciendo. Me caigo por aquí, paso lo mismo que la negativa. Guay, guay. Esto también. Periódico, por cierto. Gente que salta de ahí. No, fuera más. Anda, mira, Irma. Qué bueno. Pone Irma guardado, o sea que si me matara empezaría por ahí, supongo. Aquí tenemos los cazarratas. Son un latazo, siempre han sido un latazo. Me falta el sonido metálico. Bueno, no tiene que haber sonido metálico si estoy con un bastón de madera. Así que vale. Pues, toma. Será una buena cosa. Si se llega a usar un arma metálica como la espada de Leonardo, esto ya sí lo tengo. Pero bueno, sí, la negativa daba igual. Oye, no va. Vale, este era para tirar la fuera.
No la ha dado. No la ha pegado. Pues yo voy a hacer esto. Al final. Aquí está Rocksteady. Con un buga. Qué gracioso. Bastante amante de la gente. ¡Ah! No me da tiempo. Ando muy rápido de vida. Uy, que se escapan. Mutantes en Broadway. Vale. A ver de qué va esto. Mutants over Broadway. Vamos en el coche, ¿no? Por lo que veo, entonces. No, vamos en patín, mejor todavía. Sienta también a mejorar a los propios personajes. ¡Cowabunga! Venga, guay, guay. Destroy the turtle. Mira las tortugas. Sí, este, oh, sí. Probí. Vamos a ver. Rumble in the zoo. Todos los personajes de momento no los reconozco. Estos dos. Vale, me dejan toda la vida, eso ya mal, creo que ya era antes, sí, pero bueno. ¡Vamos ahora! ¡Just a minute! ¡Go! Tengo que comprobar ese movimiento. ¡Ah, qué chulo! Vale.
esto, esto y esto. ¿Cómo así? ¿Cómo se puede hacer? Ay, que los monos me están tirando. Los monos me tiran cosas. Los monos me tiran cosas. Estamos tontos. Tiran plátano. Vaya tira. Tira Rocksteady. ¿Qué pasa? Cuidado, se lo han llevado. Voy a cansar de tranca. ¿Qué pasa? O sea, que ya hemos llegado al nivel, ¿no? Tira todo, nos han secuestrado. Vale, me suenan. Me suenan de que estas son gente que en su momento también habían sido transformados por el Emperador. Pero no recuerdo el motivo. Ya demasiado tiempo. Personajes secundarios, gente ya tanto que no veo, regular ya. ¿Se rompe el suelo? Sí, se cae la cabeza de igualmente, y si se van uniendo sobre la marcha, pues mejor, ¿no? Vale, alcantarilla de nuevo. Nos vamos a la zona del hogar de las tortugas. Uy, va, las ratas. Uy, el metro. Thank you.
en la boca. El rey de la franja. Ya me acuerdo. Otro personaje indio secundario de la serie. Oh, wow. Impresionante. Llamando a Rakuten para venir a jugar. This isn't befitting a king. Hombre. De nuevo. Recupera lo que tenía antes. Bueno, pues nada. Vuelven ahí. You later, geek.